Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos a una sección más favorita también del servidor de Back to the Game. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon, ¿cómo están, Banduchis Gamer? Y vamos a darle a este Back to the Game que están viendo en la pantalla, que es el juego de... ¿Qué juego es ese? A ver, vamos a... Es que hasta empezaste a jugar y todo y no... No, pero le puse... Tú, púchale. Le pucho, pero falta la presentación, Changuito. ¡Ay! El ex patrón. Pues ya regresamos a esto que es el Back to the Game del juego. Yo quería que se viera acá los vistazos. Nosotros chiquitos y el nombre del título que fuera Mario Bros. Pero ya me da, te comían las ansias de jugar ese título, mi querido Changuito. Claro. Cuéntanos, ¿cómo está el título de este juego? ¿De qué se trata este juego para empezar? Pues mira, obviamente vamos a hablar un poquito del juego. Este es un clasicazo, un juego que... Ay, el otro. Y yo digo que marcó un antes y un después, marcó una era. Ajá. En los videojuegos, porque si te das cuenta, este juego fue el que... Creo que fue el primero que revolucionó la forma de tú jugar los juegos de plataformas. Si tú recuerdas, antes los juegos de este Mario Bros. Para atrás, uh-huh, eran los juegos... se situaba nada más en la pura pantalla, en una pantalla nada más. Bueno, pues cuando... Bueno, y ahí todo pasaba, ya sean navecitas, ¿cómo se llama? De asteroides. Todo eso. Por ejemplo, juegos como el de... Yo recuerdo uno que se llamaba Jungla, no sé qué, de Atari. Bueno, estamos hablando de la época de Atari. Ya sea el tipo de escenas que... Lo que se movía, ¿qué era? El scrolling. Bueno, ahí lo... Obviamente no soy muy técnico, pero por ejemplo, si te das cuenta, va avanzando el muñeco y como que va dejando atrás la pantalla, los escenarios que te están pasando en pantalla, ¿no? Ajá. Bueno, pues Mario Bros. Te lo debo si fue el primero, pero fue uno de los pioneros en popularizar este método. Cuando salió Mario Bros, es Super Mario Bros, más bien, porque acuérdate que Mario Bros es el juego donde sale con su hermano. No, donde sale Mario Bros y están como en los tubos. Unas plataformas. Exactamente, ese es Mario Bros y este ya es Super Mario Bros. Okay. Para todos que no saben. Entonces, muy buen dato, exacto. Entonces, al salir este juego, sorprendió a muchos, a propios extraños, al ver que ya avanzabas, ahora sí que en el nivel, ¿no? Ajá, exactamente. Que se movían las cosas. Exacto. Bueno, digamos el escenario. El fondo, ajá. Sí, porque antes nada más era así, una como... No te muevas, nada más así, uh-huh, y todo lo pasaba en pantalla, ¿no? O sea, exacto. Nada más en esa zona, ¿no? No podías moverte así, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, como... No, hacia este arriba, juego. Hacia abajo, sí, pero sobre, en el mismo... es que escenario. No sé cómo se le llama. Sí, sacamos en el mismo. Tiene un nombre, pero no recuerdo cómo. Okay. Muy bien, entonces cuando sale este juego, bueno, pues, gracias a la obra maestra de, ya sabemos todos, uno de los pilares de... No, de los pilares de Nintendo. ¡Ah, me acabo de hacer un bug! Ya apareció. De Shigeru Miyamoto. Y como todos... Ah, yo los he confundido con el otro inútil de lentes, ¿verdad? ¿El Hideo Kojima o quién? Ajá, sí, por eso te dije Hideo. No, ahora sí que nada que ver. Shigeru Miyamoto, que como todos saben, también fue creador, aparte de Mario Bros., de Donkey Kong, los juegos de Zelda, Pikmin, entre otros, ¿no? Ya sabes que para los amantes de Nintendo, él es más que un dios. ¿Más que un dios? Más que un dios es Shigeru Miyamoto. A mí que es... Bueno, Shigeru Miyamoto. No voy a hablar, fíjate que eres uno de los pocos personajes de los que voy a hablar mal. Ya ves que no se me da, ¿no? No, tú, ¿no? Pero no por el odio, yeah, o el coraje que tuvimos contra cierta persona. En este momento no vamos a mencionar. Pero creo que hizo buenos huevos, ¿no? La verdad es que Mario... ¿Quién no recuerda a Mario Bros? O sea, todos los que somos ya chavos rucos. De la vieja escuela, sí, claro. De la vieja escuela, exactamente. Amamos mucho a Mario, ¿no? No importa si eres nintendero o ya no eres nintendero, como es nuestro caso. Uh-huh. Pero todos pasamos por sus juegos, sus armas. ¿No? ¡Ay! No quería decirlo así, pero si tú te gustaban sus armas. No. Que como no era asiático, pues a lo mejor calzaba chiquito. Sí, ¿no? No, o sea, lo que te refieres es que también... Y fíjate, no solamente a los que... ya no son nintenderos, también a los no gamer o los jugadores casuales, alguna vez tuvieron que jugar este juego o lo ubican, ¿no? O sea, Mario Bros. Es... De hecho, por ejemplo, la nueva integrante del canal. Ah, ok. ¿Marlene Block? No, ay, perdón. La acabas. Ah, ok. ¿Dónde te sentaste? ¿Has visto ese meme? Bueno, luego lo platicamos. Sí, claro.
No, hablo de la tebolera, de la, de pole dance. Ajá, ajá, ajá. Estoy bulleando. Esa es de Yanira Rubí, perdón, perdón. Es que alguien la bautizó como lo. Había unas de esas barras que se están moviendo. Unas que se caían. ¿Fue aquí o fue hasta el no, Mario 3? No, aquí también. ¿Aquí también se caen? No, okay. no, como de esas mismas. De esas barritas. Ah, también. No, sí, también aquí. Pero aquí, ya en niveles más adelante. Más adelante, sí, sí. Es que me quedé con esa duda porque se me hicieron familiares. Ok. La nueva integrante nos decía eso, ¿no? O sea, yo ahorita ya no me dedico a los videojuegos desde hace un rato, pero me gusta. Por ejemplo, a ella le gustaba mucho el juego de Pokémon Go. Y lo jugaba. Y sí, venía, pero a mí me causaba conflicto porque íbamos al trabajo. Iba con el celular, güey. O sea, y la integrante no es de que tiene cualquier celular. O sea, no es por presumir ni dárselas a desear. Pero ella siempre ha sido fan de iPhone. Entonces imagínate qué riesgoso. Yo decía, es que se me hace que estás arriesgando mucho tu celular y tu integridad. Porque vas en la... Ay, míralo, todo bien, papá. Es que, más que su celular, su seguridad y todo. Seguridad, ajá. Ah, pero voy a hacer algo que... No sé si sabías que... Sí, lo puedes matar así. Okay. Muy bien. Yo, o sea, yo en aquella época como... Era un juego difícil, digámoslo. A lo mejor para mi generación. Claro, para mi generación. Ya, pues tú lo hiciste porque ya lo sabías. Yo casi siempre llegaba con los Bowser sin Mario con flor. O sea, siempre con Mario chiquito. Mario normal o Mario chiquito sin flor. Mm. Porque es lo único que... No es, para que también sepan ustedes, chavos, este juego no te daba otro Mario como el zorrillito. O todas sus variantes. O todas sus variantes. Ajá, nada más era este Mario que lanza fuego, ¿no? Ese es el... Ay, se me olvidó cómo se llama este Mario. Y tiene un nombre raro, ¿eh? Porque no es un nombre común este Mario. Ok, ajá, me olvidó. Entonces, te comentaba de ella que le gustan los juegos y que dice... Yo, de hecho, desde a mí me gustaban mucho los de Mario. O sea, que hasta ella, que es otra generación diferente a la nuestra, conoce a Mario, ¿no? Uh-huh. Y la chaviza, como dice el Soul Crime, pues, conocen a Mario, ¿no? Sí, claro, es un verdadero icono. Pero quiero un dato, no sé si te lo sepas, hay de esos datos curiosos e interesantes, que ya digo, muchos lo sabrán. ¿Tú sabes por qué Mario está así, por qué Mario está como está? Porque no podían hacerle la silueta. De hecho, aquí se pronunciaba si era bigote o no era bigote. También había por ahí una discusión. Bueno, que era parte de su boca que no se le podía, por los píxeles del que... No sé cómo te lo explico. Está así porque no se le podía dar de otra forma por la tecnología de aquella época. Así es, pero no fue con Super Mario Bros. Fue con Donkey Kong. Cuando salió Mario Bros, que se llamaba Joe Man. Ajá. Miyamoto se las ingenió por las limitantes obviamente de la época. Le puso bigote para hacerle ver la boca, vaya. Yo sé que para distinguirlo de lo de que es su cuello y eso, no me parece ser. También le puso overol y todo eso para también diferenciarlo de su torso y no sé qué más, creo que de su pancita. Bueno, o sea, le hizo el overolcillo para que nos diéramos cuenta de que se le viera la forma de cuerpo. De cuerpo, exacto. Por las limitaciones de tecnología. De tecnología. Sí, compartimos el mismo dato. Y aparte le puso Mario. ¿Tú sabes por qué le decía Mario? Ah, eso sí, no. Bueno, porque en las donde antes rentaban las oficinas, ¿no? Sí, la bodega o las oficinas donde rentaba Nintendo, el dueño se llamaba Mario Segale. No, bueno, pues cuando terminaron de hacer, ya me faltó una. Cuando terminaron de hacer el diseño, pues veo que se pare. Te faltaron tres. Tres, exactamente. Pero a ver, ahorita que continúes, ¿pasa algo si agarras todas las monedas? No. Más que como habilidad, ¿no? Exacto. Ya creo que varía en Mario Bros. En Super Mario Bros. 3, mi juego favorito de Mario Bros. Creo que es cuando ya te sale. Si tú llegas a agarrar ciertas monedas o todas las monedas en ciertos niveles, es cuando te aparece el barco que está lleno de monedas. Fíjate que ese nunca lo saqué. Estaría chido que en algún... ¿En un back to the game? A lo mejor no en un intro game. O sea, digo en un intro game porque es la sección donde hacemos la prueba de juegos. Mm-hmm. De juegos demo. Mm-hmm. Que es, o betas de juegos. Y nada más jugamos como 5 o 10 minutos. Y para que lo conozcan la chaviza, conozcan el juego. Mm-hmm. Y nada más, ¿no? O sea, no es un back to the game porque aquí te damos chance de que juegues más misiones, más tiempo. Sí, claro. Y el Nitro Game es un así de 5 minutos de juego y se acabó. Sí. Ajá, para que lo conozcan. Les vemos que nos muestran casi siempre todas las compañías, ¿no? Ah, las misiones de juego, cómo las he odiado, ¿eh? En todo. Sí. Uh-huh. Fíjate que en Mario Bros. 3 es en el de la ranita, ¿no? Que sale la ranita. Como que con la ranita te... Ah, obviamente, porque... Tenía más paros, ¿no? Porque sí, nadaba un poquito más, No, y tenía mejor control en el agua. En el agua, exacto. Sí, pero... Que pues nada más era para lo que servía, porque ya... Pero sí compartimos la misma opinión que, por ejemplo, ahorita, ¿no?
Pero bueno, también estamos tratando de avanzar lo más rápido posible para que entiendan nuestros seguidores. La Banduchis, que lo estás haciendo para avanzar los niveles más rápido. Más, o sea, rápido. Para que ustedes vean los niveles más que se puedan, ¿no? Sí, porque como que tenemos limitado en esta sección. Sí, no, o sea, si quisiéramos que vieran el juego, pues haríamos un streaming, ¿no? Sí, claro, ya termina, ¿no? Hasta que lo... Sí. De hecho, quiero hacerme un reto, a ver si puedo hacer en vacaciones de verano, aventarme un streaming así de unas 5 horas. No, creo que sí, dicho de 5 horas, pero así, 8 horas de puro streaming. Puro streaming, hasta ya, bueno. Pero no sé, todavía no sé si a lo mejor uno de Warzone, de... Hija, está bueno así. O de juegos clásicos. Es que no quiero quemar los juegos clásicos porque, pues, por ejemplo, tú que eres bien clavado en esto. ¡Chin! Pero, por ejemplo, a lo mejor acabar en una sentada el Resident Evil Código de Verónica. No, estaría muy bueno. Con 5 horas no creo que te alcance, pero hasta donde llegue estaría bueno. Sí, podría ser. Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor... Es que ya conozco el juego. Es como si tú me pones el Nemesis. Ah, bueno, es verdad. Lo chupo de volada, ¿no? Sí, claro. Pero Y ya ves que, por ejemplo, cuando hice el streaming, lo recuerdas a mi anécdota, que iba avanzando muy bien el Nemesis. Y le di un cachito al... Al Mocone, que al Mocone. ¡Oye! Sí, ¿no? Bájale, otro bug. Es normal, porque acuérdense que esto es un emulador y los emuladores pues no son perfectos. Tienen, ¿no?, a fallar. Si las consolas, que es el ecosistema original de estos tipos de videojuegos, fallaban. Les pasaba, sobre todo en me acuerdo que, en este no recuerdo, pero por ejemplo en Contra, cuando había muchos personajes en pantalla, se alentaba la... De hecho, me gustaría que hicieras el de las 100 vidas. Ándale, pero ya no recuerdo dónde es y... Era la misión 1-2, creo que sí, ya te la pasé. No, pues ya me la pasé, sí, es cierto. Ahora sí quiero decirte la... Clasiquísima pregunta, la que debe de hacerse cada vez que hacemos... ¿Has jugado Mario Bros? Sí. No, obviamente ya sabemos que sí. No, es otra, a ver, para que se te quiten, no te voy a... ¿Hiciste las paces con el Kefren? No, güey, no. Por eso te mataron, güey, deja de mencionarlo. Cada vez que hacemos un Bat of the Game, siempre hacemos una pregunta, y eso casi al principio, que ahora no la hemos hecho. Y ahora, para que se te quiten, te lo voy a dejar a que la adivines. No, dime. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Qué sacrificado, Ver, ¿dónde conociste Super Mario Bros? ¿Dónde fue? En NES. ¿NES? Fíjate, bueno. Es que cuando ese mes, fue un obsequio de Reyes. Ahí lo... Ya sabes que el NES, cuando... Lo que me gustaba de aquellas consolas en aquella época es que siempre que se vendían ya con un juego incluido, ¿no? Exacto. Y este era el que venía incluido junto con el... Sí, es que me gustaría que para ver conocieran el Duck Hunt. Pero creo que sí nos quedaríamos chatos porque nos faltaría el zapper. Se llamaba, claro, la pistola, ¿no? La pistola, los que no conocen, era una pistola que disparabas a la pantalla y era un juego que matabas patos, ¿no? Cacería de patos, por eso se llamaba juego Hot Dog. Y salía el perrito, ¿no? No me acuerdo el nombre del perro. Y venían esos dos juegos juntos. Entonces ahí conocí a Mario, ¿no? Obviamente sí nos gustaba el Hot Dog, pero pues obviamente era bien entretenido Mario. Te enganchabas, ¿quieras o no te enganchabas? Sí, no, claro. No, obviamente que de tanto jugar, pues llegaba un momento que ya también te aburría, ¿no? ¡Ay! Pues sí, ya te tienes que hacer de más juegos. Que hay bastantes para el NES, ¿no? Ahí lo conocí, pues ahí todos sabemos el juego de Mario. Dale. Ya me mataron, no puede ser. Llevas 15 minutos y valiste gorro. Ahora voy a... Bueno, ahorita me lo pasé normal. Voy a... Vamos a ver los de las 100 vidas. Yo te digo dónde es. Es en una misión casi al final. Es una misión que es de noche. Creo que es en el 1-2, si no mal recuerdo. En el 1-2. Okay. No, en el 2-1. Creo que es en el 2-1. Me voy ahorita a brincar el mundo. Por eso también, qué bueno que regrese para los primeros trucos. Porque no era Glitch, obviamente. Glitch es otra cosa. Sí. Pero por ejemplo, eso de que te desapareces es ese sí es un bug. No, ese es bug, ¿no? Sí, un bug. Bueno, a ver, ahorita que tú eres el experto en esto, ¿cuál es la diferencia entre glitch y bug? Para que nos quede claro. No, hasta donde yo sé, el glitch proviene del bug, porque a fin de cuentas es un error de programación. De programación, entonces yo siento que es sinónimo. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la diferencia sería? No, por eso es el mismo, o sea... ¿Es lo mismo? Porque tú lo estás provocando, entonces dices, es el... No, pregúntale a Bugisoft si yo le provoca sus bugs, no, tampoco. No, o sea, cuando tú dices voy a hacer el glitch, es que vas a hacer el bug, pero lo vas a hacer a propósito. No, el bug ya a lo mejor, podríamos entenderlo así entonces para a ver si estamos de acuerdo. Es que yo siento que es lo mismo. El bug, ya es, o sea, sí es lo mismo, viene por fallas del programador.
pero el bug se da sí o sí. Por ejemplo, ahorita cuando te mataron y te desapareciste, se dio. O sea, sí, claro, porque es error de programación. Pero bueno, por ejemplo, no sé si de programación o es el emulador, pero bueno. Y por ejemplo, un caso de un glitch, podríamos decirlo, yo así para tratar de entenderlo así, es el de que sucede, por ejemplo, en Gears of War, que se salían del mapa, ¿te acuerdas? Que usan el modo invisible para que no te mataran. Por ejemplo, ese es un bug, ¿no? No lo provocaste tú, simplemente se da, ¿no? Sí, claro. Y en aquel sí lo tenían que provocar los jugadores, ¿no? Que empezaban a saltar como loquitos y brincaban así para salirse del mapa, ¿no? Que de acuerdo se salen del mapa del Gears. Pues es un bug. Es un bug, pero al ser provocado, quiero entender que entonces ya cambia el término y entra en el glitch. Eso sí, mira, necesitamos checarlo, pero hasta donde yo tengo entendido, simplemente le autodominaron glitch nada más. O si les puso glitch, ya no lo utilizaron como el bug. Pero era el mismo, o sea, voy a hacer bug. Voy a hacer el hasta donde yo tengo entendido. Ok, síguenos platicando en lo que sigo leyendo. Ah, ok. Bueno, ya cambiando un poquito de tema, déjame decirte que este juego, ¿sabes dónde yo lo conocí por primera vez? Ya. Perdón, rápidamente. Bug, ya dijimos que es un error informático, ¿no? Y es el término de insecto, creo, en inglés. Bug. Puede ser. Ajá. Mientras que el bug es un error que puede afectar al rendimiento del juego, que es lo que te está pasando cuando tú desapareces, es un bug porque te afecta al rendimiento. Y hay juegos que se traban, ¿sí? ¿Te acuerdas que había juegos que sí, se trababan? Sí, claro, por supuesto. Como que se congelaban. El glitch solamente es un error que no genera problemas en la usabilidad de los juegos o programas informáticos. Entonces, por lo que decía, el glitch es lo que esto estuvo bien mi definición, el de Gears of War, te salías del mapa, pero no afectaba el juego. El juego seguía corriendo normal. Cuando salías del mapa, en modo fantasma, no me acuerdo cómo se llamaba, que te salías del mapa, pero los demás jugadores seguían jugando sin broncas. Ese es un glitch. Estuvo bien. Pero es que también cuando haces un bug, también puedes seguir jugando. Pero ya según aquí la definición, bug sí genera problemas. No, o sea, sí, pero por ejemplo, tenemos el caso de Cyberpunk. El bug era que cuando que agarraba y se salía el muñeco. O sea, yo, bueno, vi uno que en lugar de vi que estaba el jugador se metía dentro de un carro y no sé cómo hacía, pero automáticamente se salía y seguía sentado. Pero podía seguir jugando. Pero el monito quedaba como en posición sentada, ¿no? Sí, claro, ya después se destrababa. Pero ahí ya te afectaba el juego. O sea, sí. A lo que voy a decir también te afecta el rendimiento del juego. Y en el Gears no. Bueno, no. Más o menos. Para que nos entiendan. O sea, yo lo que quiero es que nos entiendan. ¿Pero por qué sale la del Gris y el. Del bug? ¿Del bug? ¿Por qué lo mencionamos? Es que tú estabas diciendo que estamos hablando de Lockdown. Luego dijimos que de las vidas. De las 100 vidas. Que pero ese era un truquito. Un truco que es previamente programado. Y con la programado. Sí, claro. De hecho, hasta creo que el Hideo Kojima en un en un E3. No era 3, porque era solamente de Nintendo. Esas ¿cómo se llama? Porque eran en Los Ángeles. No mal recuerdo. Esos eventos de Nintendo. Puro Nintendo. Pues yo nada más sé que Nintendo hacía el Space World. Eran Los Ángeles, ¿no? Si no mal recuerdo. Que también ahí fueron los E3 muchos años. No sé si todavía en esas épocas. En el centro de convenciones. O el Shonkin. ¿Qué? Había uno que se llamaba Shonkin Kankai, ¿no? Algo. Que ya después se convirtió en el Tokyo Game Show. Ándale. Pero eso es en Tokio. Sí, claro. Y ahí creo que fue precisamente en un Tokyo Game Show. Pero era de Nintendo, no sé si a lo mejor me equivoco, no sé si no es verdad, eran ya otras compañías de juego, no sé. Pero en una de esas, Shigeru Miyamoto hace ese. Oye, ¿no te puedes salir y ir por la barra de arriba? Creo que sí puedes. No recuerdo. ¿Cómo chocaba eso, no? De que tenías que medirle con el botonazo. Yo recuerdo que sí. No. Creo en el 3, 3 sí. Por eso amamos el 3, porque había muchas cosas que sí podías hacer que te limitar. Y esos pinches pulpos eran bien castrosos. No, pues era lo difícil. Yo te iba Perdón, no, decirte, creo que sí lo mencioné, que Shigeru Miyamoto hizo ese truco de las 100 vidas, ¿no? El dijo. Como que le preguntaron, lo cuestionaron, oye, eso de las 100 vidas, ¿qué onda, no? ¿Fue un bug o fue un error? Y él dijo, no, y agarró y así, pum, 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 y ya ves, o sea, obviamente conoces el juego, ¿no? Llegó a la parte de esta y hizo las 100 vidas, así está, de volada. Entonces, Shigeru Miyamoto, ingeniero, chingón. Fíjate que este juego ya ha cambiado totalmente de tema, pero hablando de Mario Bros.
yo no lo conocí por el videojuego. ¿No? Yo lo conocí primero por una caricatura que estaba... pasaban en la televisión. ¿Ves que no si... no sé si llegas a ver la caricatura de Super Mario Bros? Ajá. Pues yo lo yo primero conocí la caricatura y el juego lo vi por primera vez, pero en arcade. De que me... Perdón. Todavía no llegas ni a... ¿Ya pasaste el 2-1? No, pues no he visto que esté de noche. Ni tortugas hemos visto. Yo creo que después de este, a ver ahorita. Sí, yo conocí primero la caricatura. Después vi el... cuando vi el juego dije, ah, cabrón, ¿a poco ya hicieron el videojuego de esa caricatura? Y fue en arcade, ya, bueno, ya tiene. O sea, tú lo conociste. Es que bueno, también tú ya ves de otra generación diferente a la mía, ¿no? Ching. No por mucho, pero sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, luego, a la diferencia de la chaviza. Ah, claro. Sí. A lo que voy es de que... Sí, había una caricatura. Para mí la caricatura apestaba, ¿eh? Se me hacía... pues horrenda. Bueno, obviamente yo de niño la vi y se me hacía padre, pero vi algunos, algunos capítulos pocos en internet y sí estaba culero. Estaba culero, ¿no? Sí, sí. Es que por ejemplo a mí me gustaba mucho una caricatura de aquella época que se llamaba te voy a mencionar dos casos de mi generación. Ajá. Bueno, ni mi generación porque es más vieja la caricatura. Una de ellas se llamaba Robotech, no sé si la llegaste a ver. Ah, sí, claro, escuchó, pero no la llegué a ver. Robotech eran unos era la Tierra en un mundo, digamos, futurista, y llegaban unos extraterrestres que se llamaban los Entraeri, que eran unos extraterrestres gigantes como unos 10 metros de altura, y llegaban con sus naves a querer conquistar la Tierra. Entonces la Tierra hizo una especie de defensa, pues obviamente todo se basa en Japón, ¿no? Ya sabes que ellos siempre les gustan los titanes y pelear contra güeyes gigantes, ¿no? Tienen su nombre, por si no fue, ¿no? Los Kaiju, ¿no? Kaiju, ajá. Entonces, ¿qué hicieron los humanos? Pues crearon sus robots, sus digamos, Kaiju, como le quieren llamar. No, los Kaiju son los monstruos. Los mechas, ¿no? Mechas, algo así. Algo así similar, pero aquí no, pues no eran monstruos, eran extraterrestres grandes, ¿no? Y en el otro era aguas, porque no te queda una vida. Oye, échale, sí. Échale ganitas, porque ya tenemos el tiempo encima. Uh-huh. Y entonces ellos hicieron unos aviones, los BF-15, en aquella época eran bien famosos los BF-15, y los BF-15 se convertían en robots. Es que no es cuando te pasas. Pues bueno, voy a darle lo que ya... ¿Cuánto tiempo nos queda, señor productor? Quedan 5 minutos. Hola, ¿qué es? ¿A dónde quede? Voy a sacar los trucazos que me sé. Pero es que no veo que te salgan tortugas, es lo que me está sacando de una ahorita. No sé si por la plática me pierdo o algo así. Bueno, te sigo contando. Ah, bueno. Nada más cuando llegas al final de cada bandera, espérate antes de llegar a las columnas largas, porque es donde sale el truquito. Yo me acuerdo que era en el 2-1. No, en el 2-1. Ah, bueno. Estoy casi 100% seguro que era en el 2-1. Sí, a ver, ahorita voy en el 1 rápido. En el 1-2, no. Porque en el 1-2 estamos en el como en el subterráneo. Ok, entonces ahí no es. Entonces vamos al 2-1. Pero yo me dice que lo hice así. Aquí lo malo es que, por ejemplo, agarras más hongos, agarras más florecitas y ya no las puedes guardar como tú. Es que haz de cuenta que es una así como esa y vienen bajando las cosas. Ah, alturas. Sí, me acuerdo de esa. Y yo me acuerdo que era un mundo oscuro. Porque la verdad era como de noche. Ajá. Bueno, regresando a la caricatura. Es que este es 1-2, vamos, dices que es debajo. Sí, no, definitivamente ese no es. Uh-huh. Y entonces, estos robots tenían tres fases, ¿no? Bueno, era el avión, que eran los Byrete. Luego se convertían en guardián, que era mitad avión y mitad robot, que eran así como así agachados. Y el último que era robot. Entonces esa caricatura en su época me encantó muchísimo. De hecho, también sé juegos de esa caricatura. De hecho, es famosísima porque fue conocida como una... como caricatura dramática, por decirlo así, porque no tenía muchas cosas cómicas que más o menos nosotros vivíamos con las caricaturas, ¿no? Como el Conde Pátula y así, ¿no? De los tenis que eran divertidas. Entonces, ahora ya va a sacar la chista. Dices que en el 2-1. Ya ves que no es. A lo mejor sí, ¿por qué no lo googleas? De hecho ahí se podía, a lo mejor se podría, pero... No creo, tiene que ser a fuerzas en ese... yo tengo el porque que... en el Mario World sí te acuerdas que lo hicimos en un lugar plano. En el Mario 3D World. Y eso porque me lo enseñó también aquel. Probablemente pues es lo suyo, ¿no? Es donde se maneja, ¿no?
Digo, cuando lo hicimos nosotros dos, me sorprendió que a mí me saliera, ¿eh? Porque ya ves que lo hice a la primera, me salió creo que a la primera, ¿no? Sí, en la primera dije, ah, en el Mario 3D World dice, Mario sí, 3D sí. Y este, entonces, no, aquí tampoco es. No, no es el, es tiene que estar de noche. No, o sea. Júbilelo, bendito sea el internet, ¿no? Es que eso es lo que te juego también con la crítica con la chavisa de hoy en día, ¿no? ¡Ay, no puede ser! Ajá. Vamos a sacar las 100 vidas de Mario Bros. 3. Uno, ¿no? ¿Ya ves cómo es un mundo oscuro? Por eso, te dije que sí. Y vienen bajando, pero no sé en qué... Déjame ver en qué mundo es. Debe de aparecer. Déjame ponerle y bajar el volumen. 3-1, ¿ya ves? 3-1. Te hubieras brincado el 3-1. Ni modo, no creo que llegue. Si quieres, ahorita a lo mejor luego lo voy a decir de todas maneras. No importa, lo subimos de media hora. No importa. Ajá, entonces. Nada más bueno, échale ganas a la última misión de esta, porque como que el castillo de Bowser es el que te está costando. No, pero no te arriesgues tanto, ya no más pasa. Esa caricatura, te digo que me gustaba mucho, se me hacía dramática y con cosas ahí también romanticonas y cosas así. Oye, creo que las caricaturas de aquella época eran así, ¿no? Porque ya recuerdo Remy, Candy Candy, Sandy Bell, que eran así tristonas, ¿no? Sí, sobre todo Remy, la verdad. Yo lo veía y sí me gustaba, pero no me gustaba verlo porque la verdad sí me hacía llorar. Se salía así, Remy sí, era así muy dramático. El niño de las desgracias, sí. Todo le pasaba al pobre niño. Sí, ¿no? Y Candy Candy no me gustaba porque me caía gorda la niña, porque pues, era pendeja, ¿no? Porque pues, la hacían y. Se dejaba. O por ejemplo Heidi, también era una historia entre triste y como una niña, a pesar de todo lo que le pasaba, ella intentaba ser feliz. Sí, claro. La niña de la montaña. Sí, ¿no? Y te decían estas caricaturas y luego las volví a ver, que por ejemplo los Thundercats, que también dejaron una huella en aquella época. Y ya ahorita ya no me llama la atención. O sea, si las quiero ver, así me quedo así de, güey, ya no, está culera. Me quedo así de, ay, neta me gustaba, güey. A diferencia, por ejemplo, de ya vi más grande de Slam Dunk. Ajá. Y si me la pones, la vuelvo a ver, ¿no? Sí. Ah, ok. Otra caricatura que a lo mejor me gustaría volver a ver sería Los Gatos Samurai. Que eran muchas pendejas. A lo mejor ya ahorita, como eran muchas pendejadas de los gatos. Eran como chistosas, sobre todo como que con el líder que todo le pasaba. Ajá. A lo mejor ahorita si la vuelvo, digo, no mames, cómo me gustaban Los Gatos Samurai, ¿no? Que es una caricatura que quedó como en el olvido, pero la neta era muy chingona. Era muy chida, esos gatitos. Las Tortugas Ninja, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué mencionaste Robotech? Nunca terminamos simplemente... Porque ya lo acabo de decir, ya terminé el contexto de que eran caricaturas que me gustaban en aquella época. Ajá. Y que ya ahorita ya no me... Ya no te llamaba la atención. Ya no me gustó. O sea, ya las vi y me quedé así de, güey, neta me gustaba Robotech. Ah, ya me acordé por qué sacaste eso. Bueno, es que yo te dije que yo primero conocí Mario Bros. Por caricaturas, la caricatura. Y que te dije que no me gustaba. Que a mí la caricatura. ¡Chin! ¿Y ya otra vez ahí? Pues es que, güey... Bueno, y es que tengo que yo conocí primero la caricatura y después el juego. Ya cuando yo lo jugué en mi familia fue porque me acuerdo que tenía un vecinito que le encantaba el juego de Contra y que yo tenía ese cartucho y me acuerdo que se lo presté y él me prestó el Mario. Ajá, me prestó. Te chamaqueó. No, me lo prestó, no cambiamos, me lo prestó. Donde sí, ay, ¿pero a poco no tenía el Mario? Sí, por eso te digo, tenía el Mario Bros. O sea, ¿Tenía el Nintendo? Yo también. En ese entonces era pues, el Family, o sea, el Nintendo pirata. ¿Ah? ¿Él tenía el Family también? Sí. Okay. Entonces, yo tenía el cartucho de Contra. Tengo esa duda. A ver, ¿tú qué tuviste el Family? Yo, la verdad, no lo tuve, pero tuve esa duda muchos años. ¿El Family sí, la neta, sí era pirata? ¿O era una versión, no sé, europea? Porque hay que acordarles también, hay que decirles que el Nintendo que salió aquí en América no era el mismo Nintendo que estaba en Asia. No. Pues era un Nintendo pirata porque tenía la forma de... ¡Ay! Del Nintendo, la forma del Nintendo de Japón. Ajá. Pero era una consola pirata. Okay. O sea, porque aquí nos tocó el Nintendo, la caja gris, grandota, sí. Con los cartuchotes. Y su tapita. Y su tapita, ¿no? Que también, o sea, el Family también tenía su tapita. Ya brinca. Y brinca. Papaya de Celaya. Entonces, pues sí. Él me prestó. Yo le presté mi cartucho de Contra y él me prestó un cartucho de la pirata donde tenía varios juegos y entre ellos el Mario Bros. Y ahí lo conociste, uh-huh. Mario. No, el que sí me chamaquearon fue cuando. Es en este precisamente. Te dije. A ver si no me da cuenta antes de llegar. Te pego. Donde me chamaquearon fue cuando un güey me dijo, ah, préstame. Le dijo a mi papá que si yo le prestaba el juego, yo tenía el juego de Robocop. ¿Usted tenía el juego? Ajá. Ay, ahí se. Ah, perdón.
Battle 2. Y este, dijo, pues sí, y me prestó el de Pac-Man. Bueno, pues ya nunca me lo regresó. Y... eso sí, sí. A mí me pasó con el Double Dragon 2. O sea, hasta a mi papá le encantaba el Double Dragon 2. Ajá. Era como el juego. Creo que ya conté esa anécdota. Me acuerdo que dijiste que ese era su juego, o sea, su... el santo grial de aquí. Sí, claro. Porque era el, uno de los pocos juegos que jugábamos en... ¡ay, aquí era una vida! Y me ya no la saqué, creo. No, bueno, preocúpate por las 100 vidas. Ahorita que es nuestra meta final de este video. Y te digo que se lo presté a un cuate. Uh-huh. Y luego ya no me lo quería regresar, güey. Y luego, pues, era un güey más grande que yo. ¿Cómo, cómo? ¿Lo prestaste? Ese güey me prestó este Mario. Ajá. Porque no tenía juegos. Porque era, pues, obviamente, económicamente más... más jodido que uno, ajá. Y me dijo, préstame, no seas culero, una semana, que lo regreso yo así de por lo menos. Espero que en una semana no se entere mi papá. Ajá. Y ya después ya no me lo quería regresar, güey. Como era más grande que yo. ¿Pero qué te decía, güey? Me ni madre, no me. No, güey, no, no te lo voy a dar, güey, ya sé como quieras. O sea, de. Sí, sí, sí. Es aquí, pero ¿en dónde? Ahí en cualquier escalón. Y nada más que no, cuando va, en el tercero, no. No. No te puedes regresar. Es que haz de cuenta, van bajando. Si quieres, ay, es que no te puedes ni morir. No puedo repetir la misión. Es que haz de cuenta que tú te parabas ahí y cuando iba en el tercer escalón. Es en el tercer, aquí hacías pum. Pum, ahí. Oh, bueno, pues no nos salió y ya hasta donde llegue. Vámonos ya. Vámonos ya, chavos. Es que. ¿Yo? ¿Quién es por qué? ¿Cómo levantar ese pinche control? Tuve que quitar esa escena del video porque Changuito aventó el control y rompió el monitor. Sí, entonces... ahí arreglo, por favor. ¿Producción? Vente una mata. Y había todo el mundo ya más adelante porque creo que ya no se puede. Uh-huh. Mucho más adelante, pero ya es como por el 4, el 5, porque creo que aquí ya el último mundo, creo que es el 5 o el 6. En los últimos son 8 mundos. Son 8, uh-huh. Entonces está por el 6 o el 7, entonces más o menos. Pero pues sale, chicos, este juego de Mario Bros. Clasicazo y revolucionario en su tiempo. Que la verdad fue uno de los, discúlpenos, pero tenía que haber sido uno de los primeros que engalanaran la sala del Back to the Gaming. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tuvo el ¿cómo se podría decir? También fue uno grande que fue Double Dragon, también. Así fue el es. Que inició todo este desmauser. Así es. Pero pues bueno, vámonos, chicos, yo soy Dracon, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y pasarse al canal de GamerMex. Eso. No se no se lo olviden de ver los demás videos y todas las cosas que dijo Dracon, así que esperen pronto los siguientes videos. Sale pues, nos vemos a la próxima, chavos. Bye. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.